¿Viste cómo es? No, hombre, que quiero abrir la lista. Maldita sea. Estoy cansado de que los errantes vengan a mi campamento matando gente como si estuviéramos en la mierda. ¿Qué hay de nuevo, Cope? Vino un hombre. Estaba mal de la cabeza, hizo un tiroteo y luego se fue. Manny dijo que su moto tenía un tanque rojo y llevaba un casco plateado tipo motocross. Bien, si me voy ahora, tal vez pueda atraparlo. Lo quiero con vida, Dick. ¿Con vida? Con vida. Atrapa al hombre y avísale por el radio. Después iremos por él y lo colgaremos al idiota de sus partes. Es hora de mostrarle a esos errantes hijos de puta que hay leyes y orden en este campamento. Sin ofenderte. No me ofendo, lo encontraré. Yo tengo la primera, nada más. Hola, Dick. ¿Estás ahí? Estaba pensando en ir a ese campamento maderero para acabar con esos videos. Payback. Mi faulty payback. Boozer, no. No harás que te maten. Debes esperar hasta que te recuperes, hermano. De todos modos, iba para allá, así que me encargaré de los nidos. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias, Dick. Dick, espera que anochezca. Habrá menos freakers en esos nidos. O atácalos cuando todavía haya luz. Habrá más, pero no serán tan fuertes. Escapate, tengo dos misiones aquí. Y no me acuerdo cuál va primero. Mierda, dos misiones, tengo tres. ¿Qué está aquí? Exterminador de infectados. Solo quiero conocer sus nombres. ¿Quiénes son, Cope? Uno de ellos era un hombre llamado Randall. Estuvo en el campamento casi un año. No conozco a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, supongo que no. Cuando encuentres a ese hijo de puta, avísame. Copeland fuera. Ahí estás. ¡Ahí está! Casco plateado. Un tanque de gasolina rojo, es él. ¡Mierda! ¡Demonios! Así que pensaste que entrarías al campamento Copeland disparando por doquier, ¿no? Mataste a algunos hombres, tomaste lo que quisiste y luego te largaste como si estuvieras de compras.
¡Solo lo estás haciendo más difícil! ¡Hiciste! ¡Hijos de puta! ¡No! Sí, bueno, a Cope no le gusta eso. Y a mí tampoco, para ser honesto. Es malo para la reputación de los errantes. Y si le hubieras disparado a Manny, ¿quién repararía mi moto? Estúpido pedazo de mierda. ¡Púdrete! ¡Eres uno de los ayudantes de Copeland! ¡Maldito perro! ¡Eso es lo que eres! ¡Un perro! Cope, listo. Lo tengo. Anota estas coordenadas y manda a tu gente aquí. Oye. ¿Está vivo? Oye. Sí, está vivo. Pero no te puedo prometer que permanezca así. Y con fuera. Dile que errante. Dile que yo dije que se pudra. Sección, habla Copeland. No he visto a Boozer en un par de días. Solía hacer incursiones para mí. Sé que tú viajas con él. E intenté hablarle por radio, pero no pude contactarlo. Bueno, si lo ves, dile que vas a saludar a Cope. Te lo agradeceré. Copeland fuera. Claro, está lejos. Perfecto, encontré gasolina. No tengo idea de cómo. No, porque es sin gasolina de la motora. Lo necesitaba. Listo. Es que aquí las gasolinas son infinitas. Dejarla por aquí escondida. ¿Qué es esto? Veamos. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Wow. Te voy a traer. Se está ahogando. Days Gone. ¿Está pasando? Sí. Desde que está empezando a dar acción. Que sigue, persecución, acción, ha hecho que hay de todo. Todavía no me ha perseguido una horda así de zombies. Que estén todos atrás mío y yo tenga que esto, pero. Hubo una parte, un video que salían un montón. Ya que. Google Online. Ah, ojalá. Es lo único. No. Pues sería bueno. Debo matarlos. Debo hacer que el paso sea seguro. Si se pudiera, man. Pero no me puede. Sería una. Créeme que sería una chulería. Porque aquí tú haces ruido, hacho, y vienen los zombies al lugar donde tú hiciste ruido y todo eso. Hacho, pero de noche, hacho, salen un montonazo.
cementerio. Bueno, encuentra la estatua de un ángel en un cementerio. Insomnio. Aquí salen zombies, animales infectados. Una cosa loca aquí. Diablo, 5 balas. Diablo, me fui sin balas. A puño. Estoy súper indefenso. Hombre, te voy a dejar, voy a descansar. Está. Dale, está bien. Ya sabe, Warframe en un mes. Exagerado. Vamos. Podría ser útil. Sí, genial. Un ángel llorando. Tiene que ser esto. Ahora, ¿dónde escondiste la reserva, León? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ah, tal vez en una de estas? ¡Guzmán! ¿Estás escuchando? ¡Ay, no vas a creer esto! ¡Acabo de ver un maldito helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿De qué hablas? ¡Un helicóptero de enero pasó volando sobre mí y actuó como si yo no estuviera ahí! Todo este tiempo y de pronto aparece un helicóptero federal de la nada. Voy a perseguirlos y yo... veré qué demonios están haciendo. Oye, Dick... ¡Gracias!
No hagas nada estúpido. ¡Claro que no! ¡No haré nada estúpido! Eso es interesante. ¡Oye, espera! Están reduciendo la velocidad. Parece que se están deteniendo. Si lanzo una roca, eso debería distraerlos. Si me ven, estoy muerto. ¿Cuánto falta? ¿Cómo demonios lo sabré? Saldremos de aquí cuando el top termine. Parece que hay muchos freakers por el tronco. Sí, al menos una docena. Así es, apártate de mi camino. ¿Estás bien? Nota de campo 2058. Luego de rastrear a un gran grupo en movimiento de un tamaño cercano a 500 o 600, confirmamos la ubicación.
distraerlos. Nota de campo 2058. Luego de rastrear a un gran grupo en movimiento de un tamaño cercano a 500 o 600, confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en... Doc, ¿el sitio 23 está en la lista? ¿Nos toca? No, ese es O'Brien. Ok. Ay, mierda, ¿en qué estaba? Confirmamos la ubicación de hibernación de los sujetos en High Desert Grotto, ahora designado como sitio 15. El pasto y las plantas aplastadas de la entrada y la presencia de huellas que aparecen en las fotos adjuntas indican que el sitio ha sido usado por un tiempo. Ahí debe ser agradable y acogedor. De acuerdo con el sensor de movimiento plantado por el Teniente O'Brien, aproximadamente 447 sujetos han entrado a la cueva esta mañana. Recomiendo enviar un equipo de seguimiento después de las 1900 horas para acceder al interior de la cueva y seguir evaluando las condiciones. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría acerca de que los sujetos desarrollan un estado primitivo de comportamiento nocturno parece ser acertada. Fin del reporte. No vas a entrar. Tú, Brian. ¿No me escuchaste? Son más de 400 sujetos, y estos no son freakers comunes y corrientes. Estos están en la fase 3. Entonces, estamos bien, bebés. No. Se lo preguntaba si ibas a entrar. No es que yo lo fuera a hacer. Ya no hay bebés, y estos sujetos no están durmiendo, están hibernando. ¿Has despertado a un oso en hibernación? No. ¿Has despertado a un freaker en hibernación? Sí, de hecho, sí. Fui uno de los sobrevivientes en la mina White King. Dios. Vi cómo destrozaba a mi amigo como si estuviera pelando un plátano. Estos trajes te protegen de muchas cosas, pero no de ellos. Ay, maldición, capo. Dios, lo siento. Esa misión nació arruinada. Y es por eso que nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Crees que si sello esta cueva, no sé, disminuyamos su número? No sé, capo. Hay muchas cuevas por aquí. Vamos, salgamos de aquí. ¿Sellar las cuevas? Sí, claro, como si a alguien le importara.
En los arbustos, ahí no pueden verme.